Pregunta número 424, que formula la diputada Doña Esther López Barceló, la consellera d'Educació, Formació i Ocupació sobre el Deute amb el Centre de Formació Andrés Pérez de, Cons... de Cosentaina. Té vostè cinc minuts. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, el centre de formació de soldadura Andrés Pérez, emplaçat a la comarca del Comtat i en domicili a l'avinguda de Xàtiva número 30A del municipi de Cosentaina, està patint els impagaments reiterats per part del Consell que actualment arriben a la suma de 280.000 euros i si continua així, el centre haurà de tancar per no poder continuar pagant els interessos crediticis concrets a conseqüència de la mora en els pagaments de la Generalitat. Quan jo vaig fer aquesta pregunta, la vaig enregistrar, encara n'hi havia una possibilitat de continuar, ja s'ha tancat. Quan i com pensa solucionar la conselleria de forma definitiva la seva morositat en el centre? Gràcies. Gràcies, senyora López. Ara, té la paraula la senyora consellera per el termini de cinc minuts. Moltes gràcies, senyora López. Efectivament, este centre de formació ha estat impartint cursos i les han segur reconegudes ajudes de formació professional al llarg dels exercicis 2009, 2010 i 2011, a fecha de eh, queden pendents de pagament i eh en proposta de pagament, o sigui, avenjustificats 20.233 amb 50 euros i n'hi ha una resta de una quantitat que està també pendent de pagament, però no està eh encara eh justificat el el gasto per una circumstància de falta de, bueno, d'acreditació de no, però de falta de eh adequada de el document o de la, de la subvención para tal de poder hacer frente a, a ese pagamento. Gracias, señora consejera. Señora López. Gracias, señora presidenta. Mire, señora Catala, yo le voy a ser muy sincera. Me gustaría que, además de esta pregunta, luego poder reunirme con usted para contarle este tema en concreto, porque no quiero salir de aquí sin que usted conozca realmente la situación concreta de este centro y creo que los cinco minutos no son suficientes. Eh, mire, es una situación bastante dramática, desgraciadamente, la que tiene la familia de esta pequeña empresa. Una pequeña empresa que, como usted bien ha dicho y ustedes eh, reconocen, tiene pendiente de cobro cursos finalizados en 2010. Y que además eh, bueno, esta, pequeña, esta pequeña empresa surge de, de, bueno, de una ilusión y de un, una formación que se puede impartir desde, desde los conocimientos de Andrés Pérez. Andrés Pérez es soldador, tenían a, tra, a trabajadores también ayudando, impartían sus formaciones homologadas, daban bastante empleo porque el trabajo de la soldadura pues, eh, tiene bastante salida en esas comarcas, se acercaba gente de toda la comarca. Y de repente llegaron los impagos reiterados. Cuando llegan los impagos reiterados, el compromiso y el convencimiento de Andrés Pérez por seguir manteniendo su pequeña empresa, eh, por seguir manteniendo su única fuente de ingresos de toda la familia, porque toda la familia estaba involucrada, pues se ve mermada y se ve incapaz totalmente debido a la falta de liquidez que le producen los impagos del Consejo. ¿Qué pasa? Para poder impartir los cursos de 2012, ya se le exigían los certificados a Andrés de estar al corriente en la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria. Y la desgracia es que, por la falta de crédito que fue sufriendo debido a los impagos del Consejo, él hay cosas que ya no ha podido eh, tener en regla, no por falta de voluntad, sino por una falta material de, de capacidad de poder hacerlo. Pero sin embargo, él ha cumplido con todo y la consellera tiene que ser consciente de eso. Ha cumplido en la impartición de las acciones formativas en cuanto al contenido, los materiales, la calidad en la docencia. Pero, eh, y para ello, debido a la falta de liquidez y en la confianza con el Servef y de la generalidad de que se realizarían los ingresos correspondientes a los pagos de los dos finales de curso que hizo Andrés, recurrió a créditos bancarios, utilizando para ello garantías reales, hipotecas. Se han hipotecado, tanto Andrés Pérez. Como la familia que la avala, su madre. ¿Y por qué hizo esto? Porque las entidades bancarias y de crédito desconfiaban de la formalidad de los pagos de la Generalitat Valenciana. Esos bancos a los que les inyectamos dinero sin ninguna condición para poder rescatar a la gente, resulta que la gente luego ve que creen que son morosos la consellería y por tanto no fiables, y entonces les dicen un aval mayor que te vaya a pagar la consellería. Y entonces él dice: Pues la casa, no tengo otra cosa. La casa mía y la de mi madre. La caótica situación es que no pueden hacer frente a los créditos y que ahora se ejecutarán las hipotecas a su favor, perdiendo tanto los bienes suyos como el de los avalistas, pudiendo generar empleo en su centro, como él pide, que él lo único que pide es que le dejen hacer el trabajo que sabe hacer y que ha estado impartiendo y que ha estado haciendo y que quiere seguir haciendo para poder quedarse en su pueblo, para poder quedarse con su familia. Sin embargo, la consellería pues ya no se lo permite. Él alega que él puede generar empleo y puede formar a personas desempleadas para que aprendan un oficio y puedan acceder a un trabajo, pero, sin embargo, eh, pues las políticas del Consejo le abocan a que en breve tiempo será un desahuciado más, seguramente, y que tendrá que emigrar. Que es lo que su familia está pensando como única salida, el poder irse a Bélgica, porque tiene un hijo de 17 años que quiere estudiar física y es muy buen estudiante. Y desgraciadamente, las tasas, las tasas universitarias pues ya no pueden ser abonadas por ellos, por la situación tan desesperada en la que se encuentran, por los impagos de la consellería. Y como usted bien ha dicho, desgraciadamente no se puede acreditar el resto bien, aunque usted. Y estoy segura, es consciente de que se ha realizado el trabajo, de que estas personas son una familia honrada, que el único eh, defecto que han tenido ha sido el de, eh, el de confiar en la Chinatá Valenciana de que se les iba a abonar unas subvenciones que les fueron concedidas y que, desgraciadamente, ellos, por tener que haberse abocados a, a, a préstamos a las entidades financieras, no pueden acreditar todo lo que han realizado. Por tanto, desde la Consellería le pediría. Me va a contestar lo mismo eh, que al resto, pero yo le pediría en casos como este, tan sensibles y, y tan desesperados, eh, que, por favor, si después pudiéramos mantener incluso una reunión para ver si se pudiera atajar de, eh, de forma especial temas como este, pues que, por favor, lo hiciera. Muchas gracias. Gracias, señora López. Señora consejera. Gracias, señora López. Como usted bien sabe, no tendré ningún problema en atenderla y en atender las circunstancias que sean oportunas y que afecten a personas como, como el caso que nos ocupa. Eh, insistir en, en que eh, a, llegaremos hasta donde podamos, porque usted es consciente como yo de las dificultades económicas y de las dificultades de justificación de determinadas subvenciones, que, insisto, entiendo que la circunstancia que usted eh, ha anunciado, desde luego, eh, la entiendo perfectamente y soy perfectamente consciente de que la, el, el centro de formación ha impartido las clases correctísimamente y que ha dado la calidad de la enseñanza que se requiere en, estas características, en estos casos. Eh, yo quedo a su disposición para poder atajar el problema, para poder intentar eh, abordarlo desde eh, la limitación que, insisto, creo que entiende que tenemos actualmente en la Consellería. Gracias, señora consellera.